Aparte de las mitigaciones, también hay otras cosas que hay en la pantalla. Les pedimos que envíen un mensaje de cuadro de chat. Por favor, no utilice el cuadro de chat para hacer preguntas. En varios puntos de nuestra presentación de hoy nos detendremos a responder preguntas. Hay tres formas diferentes de hacer preguntas. La primera es escribir su pregunta usando el cuadro de preguntas y respuestas dentro de Zoom. El segundo es cuando preguntamos si alguien tiene comentarios verbales, puede usar el botón levantar la mano dentro de Zoom. Tomaremos las preguntas en orden de quién levantó la mano primero y le daremos al asistente la capacidad de hablar. Y por último, también responderemos preguntas a través de la dirección de correo electrónico neonix@cdpr.ca.gov. Cualquier persona que vea a través de la transmisión de la EPA en lugar de Zoom, envíe sus preguntas a través de la dirección de correo electrónico. Si una pregunta o comentario enviado por correo electrónico no se aborda durante el seminario web, un miembro del personal hará un seguimiento con usted después de abordar su pregunta. Además, tenga en cuenta que este seminario web se está grabando hoy. A lo largo de esta presentación, nos referiremos a los materiales de apoyo que se publicaron en nuestro sitio web hace un par de semanas. Si tiene una copia electrónica de esta presentación y no tiene los otros materiales de referencia, haga clic en el enlace incrustado en la diapositiva. De lo contrario, puede ingresar a esta dirección o ir a nuestra página web en www.cdpr.ca.gov. Una vez allí, haga clic en el índice A a la Z, desplácese hacia abajo y haga clic en el hipervínculo reevaluación. En reevaluaciones activas, haga clic en el hipervínculo neonicotinoides, donde encontrará enlaces a los materiales de referencia. Usted también notará que la presentación de diapositivas y la agenda de hoy también está disponible en español. Como se señaló anteriormente, planeamos abordar las preguntas durante las secciones dedicadas a preguntas y respuestas a lo largo de nuestra presentación. Sin embargo, si tiene algún comentario o pregunta adicional después del seminario web en vivo, envíelo por correo electrónico a neonix@cdpr.ca.gov. Los comentarios serán aceptados hasta el final del día, el 11 de octubre del 2020. Tenga en cuenta que la diapositiva dice 11 de septiembre. Sin embargo, hemos accedido a una solicitud de prórroga del periodo de comentarios por 30 días para dar más tiempo a revisar y comentar sustantivamente los proyectos de reglamento. Esto se discutirá más adelante en la presentación. Ahora permítanme presentarles al equipo del seminario web. En representación de la unidad de revaluación del Departamento de Regulación de Plaguicidas que tenemos hoy aquí, tenemos a Brittany Glendeming, Denise Adler y yo, Russell Darling. El programa de revaluación evalúa continuamente los plaguicidas y realiza investigaciones sobre cualquier plaguicida que pueda causar efectos adversos a la salud humana o el medio ambiente. También con nosotros el día de hoy está nuestra subdirectora, la doctora Karen Morrison, y directora de la DPR, Baldocini. Antes de que empecemos, queremos empezar nuestro agradecimiento a los comisionados agrícolas del condado y al personal. Son nuestros socios que sirven como los principales agentes encargados de hacer cumplir las leyes y reglamentos estatales sobre plaguicidas. En particular, darnos las gracias a quienes han aportado y aportarán más información sobre la comprensión y aplicabilidad de los reglamentos propuestos desde una perspectiva sobre el terreno. En este momento, quiero entregárselo a nuestro director, Baldocini, quien quisiera decir algunas palabras antes de empezar. Russell, muchas gracias por darme la oportunidad y bienvenidos a todos al seminario web. Creo que lo que Russell dijo muy bien es lo que la DPR ha indicado desde el 2009, en los cuales habla de manera de colaboración para la mitigación de esto. Obviamente con los otros nos mantenemos con los accionistas y más recientemente con las propuestas que se han desarrollado esta tarde. Trabajamos para otras agencias, con registrantes, para desarrollar datos, para poder echar un vistazo a las propuestas. Y estos talleres se generaron en el 2018 para la determinación de los documentos. El propósito de estos talleres es solicitar su retroalimentación y agradecemos la información que nos puedan brindar para continuar conversación y buscamos la manera de poder llevar a discutir y colaborar con todos ustedes. Muchas gracias, Russell. Gracias, Val, por compartir esas palabras.
El propósito del seminario web de hoy es presentar las medidas de mitigación propuestas por el ADPR para el uso de los neonicotinoides en la agricultura. También presentaremos información de antecedentes y protecciones existentes para las abejas que se encuentran actualmente en su lugar. También quiero recalcar que el propósito de este taller es saber de usted. Como ya mencionó, anticipamos un grupo de diversos individuos en el seminario web de hoy y queremos asegurarnos de tener la oportunidad de escuchar las perspectivas de todos sobre nuestras medidas de mitigación propuestas para poder incorporar esa retroalimentación en nuestro proceso de toma de decisiones. Por favor, sepan que la información que es presentada el día de hoy no es definitiva y está sujeto a cambios basados en los comentarios sobre el seminario web. Antes de entrar en los detalles de mitigación, entregaré la presentación a Denise para cubrir los antecedentes sobre las preocupaciones existentes de las abejas y protección existente de las abejas que están actualmente en vigor y la información sobre los neonicotinoides. Gracias, Russell. En los últimos años han habido muchas discusiones sobre el declive de las colonias de abejas melíferas en todo el mundo y los factores que podrían estar jugando un papel en este efecto. Científicos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos examinaron el tema y encontraron que los factores que contribuyen al declive de las abejas son un complejo conjunto de factores y estresantes y patógenos. Las colonias de abejas pueden verse afectadas de múltiples maneras, pero los factores más comunes incluyen insectos depredadores, como el ácaro varroa, que transmite virus mortales a las abejas melíferas, enfermedades bacterianas, como el falbert americano, la malnutrición debido a la falta de diversidad en las fuentes de alimentos disponibles, pérdida de hábitat debido a los cambios en las pautas, el uso de las tierras y prácticas agrícolas, y la exposición directa a plaguicidas como una abeja o colonia que está siendo rociada y arrastrada, así como la exposición indirecta de plaguicidas, donde los plaguicidas se encuentran en néctar y polen luego que se trae de vuelta a la colonia. Todos estos factores pueden causar efectos compuestos e interacciones complejas. La ADPR tiene autoridad regulatoria sobre plaguicidas y, como tal, nuestros esfuerzos están estrictamente analizando las interacciones entre plaguicidas y polinizadores, lo que me lleva a mi próxima diapositiva sobre el fondo de los plaguicidas neonicotinoides. En las noticias, es posible que haya oído hablar de varios plaguicidas diferentes que pueden estar afectando a las abejas. Estos incluyen fungicidas, insecticidas y mezclas de tanques o una combinación de pesticidas. El DPR recibió un informe de efectos adversos que identifica el posible riesgo para las abejas melíferas de la exposición al imidacloprid que desencadena la reevaluación de la DPR de los neonicotinoides sustituidos con nitroguanidina. Esta clase química incluye los ingredientes activos imidacloprid, clotianidina, tiamexotam y dinoftefurano. Para el propósito de la presentación, voy a referirme a esta clase de pesticidas neonicotinoides como neonics para abreviar. Los neónicos actúan como plaguicidas sistémicos. Los plaguicidas sistémicos tienen la capacidad de ser translocados en toda la planta una vez absorbidos por las raíces o el follaje de la planta. Estos plaguicidas se pueden aplicar como una aplicación foliar o el suelo y son especialmente eficaces en la succión de insectos como los áfidos. Los neónicos están registrados para su uso en una amplia variedad de cultivos como cítricos, frutas de hueso, semillas oleaginosas y granos de cereales. El imidacloprid fue registrado en California en 1994 y una década más tarde, los otros tres ingredientes activos también fueron registrados. Otras agencias reguladoras están abordando medidas de mitigación de neonicotinoides para proteger a las polinizadoras de diversas maneras. En enero de este año, la FDA estadounidense anunció la disponibilidad de su plan de mitigación propuesta para los neonicotinoides. Algunas de sus propuestas incluyen medidas de mitigación para la seguridad de los aplicadores de plaguicidas y propietarios de viviendas, limitar las aplicaciones y ornamentales y césped, proponer un lenguaje de etiqueta similar que mejore la mitigación propuesta por el DPR. El periodo de comentario de la EPA estadounidense para esos PID cerró en junio de este año. A continuación, la EPA de los Estados Unidos evaluará los comentarios y finalizará su plan de mitigación.
Con base al plan final, las empresas plaguicidas tendrán que hacer cambios en sus etiquetas de productos plaguicidas. Además de California, otros estados han promulgado o están en proceso de promulgar regulaciones para mitigar aún más el uso de los neonicotinoides. Estos esfuerzos incluyen la prohibición de aplicaciones, la adopción de prácticas de administración y mejores prácticas de gestión y la limitación de uso por parte del público en general. Como pueden ver, distintas formas de abordar las exposiciones a neonicotinoides se encuentran en varias etapas de implementación en los Estados Unidos. A continuación, cubriré lo que la DPR ha estado haciendo para abordar la exposición de neonicotinoides a las abejas. A la medida de que la DPR avanza a través del proceso de elaboración de normas para los neonatos, quiero recordarles que la DPR ya ha instituido varias protecciones para las abejas. El documento de Plan de Protección de Polinizadores Administrados de California, también conocido como MP3, es un lugar central para encontrar todas las iniciativas de California para proteger a las polinizadoras, tales como leyes y reglamentos vigentes, áreas de protección de abejas cítricas, acuerdos de prácticas de protección de las abejas, registro de abejas y notificaciones de solicitudes que se pueden hacer a través de una solicitud llamada Beware. Y por último, muchas etiquetas de los plaguicidas no tienen declaraciones de riesgos ambientales diseñadas para proteger a las polinizadoras que deben seguirse. Estas son protecciones de polinizadores existentes que la DPR tiene actualmente implementadas. Ahora me gustaría hacer la transición sobre cómo la DPR está abordando los neonicotinoides. Como se mencionó, la revaluación se inició debido a posibles efectos para las abejas melíferas. Como parte de la revaluación, la DPR requirió que las empresas realizaran estudios exhaustivos mediante la recopilación de datos de residuos de polen y néctar en ciertos cultivos y datos de toxicidad de abejas melíferas para evaluar la exposición y el riesgo para las abejas. Los datos de los residuos incluyeron diferentes velocidades y tiempos de aplicación. Los científicos de DPR evaluaron estos estudios, así como la literatura pública, y utilizaron el análisis para determinar el riesgo. Los científicos del DPR evaluaron los datos en los ensayos de residuos de los cuatro neonicotinoides a diversas velocidades a tiempos y compararon con los estudios de alimentación de colonias. Estos datos de los estudios de alimentación de colonias se utilizaron para determinar los niveles de residuos neonicotinoides que no plantean toxicidad significativa para las abejas. Quiero señalar que los estudios de los residuos evaluados en ese documento se llevaron a cabo durante un periodo de 2 años en los peores escenarios enumerados en las etiquetas de California, que es la tasa de aplicación más alta y el intervalo mínimo de reaplicación. A lo largo de la revisión de los datos, los científicos de la DPR identificaron riesgos para las abejas en varios cultivos al usar neonicotinoides. La DPR publicó los resultados de este análisis en julio del 2018 como la determinación del riesgo de neonicotinoides de California. Después de publicar el documento de determinación de riesgo, la DPR recibió información adicional que se incorporó luego en una adición a la determinación del riesgo. La presente adenda se publicó en enero del 2019. Para obtener más información sobre los métodos científicos utilizados para determinar el riesgo, consulte, por favor, estos documentos publicados en la página web de la DPR. Los riesgos y la otra información que la DPR identificó y publicó en estos documentos se utilizaron como una plataforma para informar nuestros esfuerzos de mitigación de riesgos. La determinación de riesgo se basó en la identificación de riesgos, como si cada uno de los ingredientes activos fueran usados en el peor de los casos. Sin embargo, la DPR también ha tenido un número de estudios sobre casos de residuos que no son el peor de los casos. Desde el momento en que el apéndice fue publicado, la DPR ha revisado dichos estudios también para identificar si se aplican en tasas más bajas, puede servir como opción de mitigación. Ahora entregaré la presentación a Brittany para discutir nuestros esfuerzos de mitigación basados en esta determinación. Gracias, Denise. Tras la publicación de los documentos de determinación de riesgos, el DPR ha estado trabajando para desarrollar una estrategia para mitigar los riesgos de los neonicotinoides para las abejas. Una de las preguntas que se enfrentó la DPR, además de cuál sería la mitigación,
es cómo implementaríamos la mitigación. Aunque requerir cambios en las etiquetas de los plaguicidas podría parecer la forma más sencilla de implementar la mitigación, es importante tener en cuenta que la ley federal impide que el DPR requiera cambios en las etiquetas de los productos plaguicidas. Por lo tanto, el DPR propone implementar las medidas de mitigación necesarias mediante la adopción de reglamentos. A medida de que el DPR trabajó para redactar las regulaciones propuestas, tomamos en consideración muchos factores diferentes durante el proceso de toma de decisiones. Los factores considerados en esta decisión son hallazgo del estudio de residuos de plaguicidas y de toxicidad en abejas melíferas, prácticas actuales de manejo de plagas incluyendo problemas críticos de plagas, como la necesidad de controlar plagas invasoras, como el psyllid de los cítricos asiáticos, gestión de la resistencia y disponibilidad de múltiples plaguicidas para que los cultivadores roten, nivel de exposición del polinizador, incluyendo el uso de polinizadores controlados y el atractivo de cada cultivo para las abejas. El DPR está tratando de equilibrar la compleja gestión, la cuestión de mantener problemas, de mantener disponibles herramientas críticas de protección de cultivos al tiempo que protege las abejas. Como tal, el DPR está aplicando un enfoque de varios niveles basado en el atractivo de los cultivos para las abejas. A continuación, les explicaremos cómo se vería eso. Esta es una visión general de cómo se ve el enfoque de varios niveles. Primero lo resumiré y luego entraré en más detalles en las siguientes diapositivas. El DPR propone tres niveles de restricción basados en el atractivo relativo de cada cultivo agrícola para las abejas. En esta diapositiva le guiaré a través de esto de abajo hacia arriba. En el nivel inferior hay cultivos que no son atractivos para las abejas o que se cosechan antes de florecer. La DPR determinó que el uso etiquetado en estos cultivos no presenta riesgos para las abejas y, por tanto, no necesitan medidas de mitigación adicionales. En el nivel medio, los cultivos son moderadamente atractivos para las abejas. Para estos cultivos, el DPR propone restricciones generales de aplicación, incluyendo la prohibición de aplicaciones durante la floración, limitando el uso a un ingrediente activo por temporada al año y un solo método de aplicación, es decir, ya sea foliar o en el suelo. Además, la DPR está proponiendo restricciones específicas de cultivos adicionales para cuando se utilizarán polinizadores controlables con el cultivo. En el nivel superior tenemos cultivos que son muy atractivos para las abejas. Para estos cultivos, el DPR propone tanto las restricciones generales de aplicación que acabo de describir, como restricciones adicionales específicas para cada cultivo. Antes de entrar en los detalles de los reglamentos propuestos, recorreré la estructura. El proyecto de reglamento se divide en 18 secciones. La primera parte consiste en el alcance y las definiciones identificadas como sección YYYY. Esta sección representa el Código de Regulaciones de California que se determinarán. Más adelante, cuando tengamos una propuesta final. A continuación, se incluye una sección en la que se describen las restricciones generales de aplicación propuestas. Las restricciones generales se aplicarán tanto a los cultivos muy atractivos como a los que resulten moderadamente atractivos para las abejas. Después de la sección de restricciones generales de aplicación, las secciones de regulación restantes proponen restricciones de aplicación específicas de cultivos por grupos de cultivos. La DPR está buscando sus comentarios, como mencionamos anteriormente. Mientras repasamos los reglamentos propuestos, tenga en cuenta estos temas. El alcance de la mitigación o su viabilidad. Si es comprensible la organización y claridad del proyecto de reglamento. La idoneidad de las tasas de aplicación y los plazos propuestos. Preocupaciones sobre la eficacia contra plagas para cada una de las tasas de aplicación y de los tiempos. Los impactos de que estas regulaciones tendrán en los usos críticos. Y por último, cualquier enfoque alternativo que debamos considerar.
El DPR está particularmente interesado en sus comentarios sobre estos temas, pero agradece cualquier comentario que puedan tener. Nos detendremos en varios puntos a lo largo de esta presentación para preguntas y comentarios y siempre pueden enviar un comentario por correo electrónico en cualquier momento a neonix@cdpr.ca.gov. Antes de pasar a discutir el reglamento, consulte el proyecto del reglamento publicado en la página web. Las siguientes tres diapositivas cubrirán la sección y alcance de alcance y definición. En la esquina superior derecha a la diapositiva hay una referencia a la página del proyecto de reglamento donde encontrará la sección que estamos discutiendo. El reglamento ofrece definiciones propuestas para cuatro términos. A efectos del reglamento propuesto, el DPR propone definir florecer, significa desde el brote hasta la caída completa del pétalo. Grupo de cultivos, significa las agrupaciones de productos agrícolas especificados en el título 40 CFR del Código de Regulaciones Federales. Temporada de cultivo, significa que el periodo de tiempo desde la siembra hasta la finalización de la cosecha para un cultivo anual o bienal en particular y no es superior a un año o 365 días para los cultivos perennes con cosechas anuales múltiples. Y por último, los polinizadores manejados. Significa cualquier abeja que los cultivadores utilizan para proporcionar servicios de polinización. Estas regulaciones se aplican tanto a las aplicaciones foliares como al suelo de la producción de cultivos típicos de hileras, huertos y viñedos. La subsección B tiene por objeto aclarar este alcance. La subsección B establece las disposiciones de este artículo se aplican a las aplicaciones foliares y el suelo de plaguicidas que contienen uno o más de los ingredientes activos, clotianidina, dinotefurano, imidaclopid y tiamoxotam, cuando se utilizan para la producción de los siguientes productos agrícolas. Bayas y frutas pequeñas, hortalizas de bulbo, granos de cereales, todo hasta el camino hasta el 16, que son cultivos diversos, café, cacahuates, alcachofa globo, menta, lúpulo, solo en plantas hembras y tabaco. Si un cultivo no cae en una de estas agrupaciones, las regulaciones no se aplicarán. Como pueden ver en el proyecto de reglamento, la subsección se permite la aplicación de neonicotinoides en el caso de emergencia declarada por la USDA o el Departamento de Agricultura y Alimentación de California, CDFA. Esto es más probable que se aplique a especies invasoras o acciones de cuarentena. Por ejemplo, en condiciones de plaga de emergencia, tales como un francotirador al lado vidrioso o un brote de psílido cítrico asiático. Como se mencionó anteriormente, la mitigación propuesta para algunos cultivos varía en función de si se utilizarán polinizadores controlados. La subsección D especifica que si se utilizan polinizadores controlados en el sitio, se presume que el dueño de la propiedad ha sabido de antemano que los polinizadores controlados se utilizarán durante la temporada de cultivo y por tanto debe utilizar la mitigación apropiada. Ahora voy a cubrir las restricciones generales de aplicación. La DPR propone que las restricciones generales de aplicación se apliquen con cuatro neonicotinoides cuando se utilicen cualquiera de los cultivos identificados como altamente atractivos o moderadamente atractivos para las abejas, es decir, aquellos cultivos que plantean riesgos de exposición a las abejas. Cubriremos restricciones más específicas para cada grupo de cultivos más adelante en la presentación. La subsección A prohíbe la aplicación durante la floración. Subsección B permite uno de los cuatro activos durante la temporada de crecimiento. Y la subsección C solamente permite una aplicación, ya sea suelo foliar, en cultivo durante la temporada, excepto
son los especificados los grupos de cultivo de las frutas. Ahora nos detendremos y haremos preguntas y comentarios sobre el alcance y las definiciones y restricciones generales de la aplicación que acabo de cubrir. Si tiene una pregunta no relacionada con esta sección de PowerPoint, mantenga su pregunta en espera durante uno de los otros periodos de comentarios. Al hacer una pregunta o proporcionar un comentario, indique su nombre y cualquier organización con la que esté. Tendremos 15 minutos para preguntas o comentarios. Debido a la cantidad de tiempo limitado, limitaremos las preguntas o comentarios a 2 o 3 minutos. Si su pregunta es larga, le daremos una advertencia de 30 segundos y seleccionaremos su línea en 10 minutos. Así que, por favor, sea conciso. Al final de 15 minutos, terminaremos con la pregunta en la que estamos. Le pedimos que cualquier pregunta restante con respecto a este PowerPoint hasta el final de la presentación, cuando tendremos tiempo para adicionar para estas preguntas. Alternativamente, también puede enviar sus preguntas o comentarios por correo electrónico. Parece que sí tenemos una pregunta y una pregunta respuesta. Parece que un asistente, sí, por ejemplo, desde que hay como estos polinizadores que no son controlados, por ejemplo, los neonicotinoides que están utilizados fuertemente los curcuminas y que poseen riesgo para el squash, las abejas del squash, y que tiene su Se me salió la pregunta, esto cae en el grupo moderadamente. Atractiva a las abejas, esto se refiere a que sí. De las cucubitas no utilizan un polinizador, controlado. Entonces tenemos opciones moderadas para aplicar. Nuestra meta es que todavía haya una reducción en los neonicotinoides aplicados en general con las restricciones, como por ejemplo que no se apliquen durante la floración. Gracias, Bernie. También parece que tenemos otro comentario de Craven Cordwell. Y dice, ¿cuál es la racional para tener dos irrigaciones racionales? Una ionic y uno solamente de uso de suelo y de follaje. Dice, si no hay floración, no hay abejas. Deme un segundo aquí. Estaba leyendo aquí en la lista, así que ¿cuál es la racional para las mitigaciones adicionales? Ya me empecé de nuevo, me disculpo. Yeah. ¿Cuál es la racional para la mitigación adicional? ¿Cuál es la tasa y el número de mitigaciones? O un podcast que se aplica durante la floración no significa que es el único que pueden hacer diferentes cosas, diferentes aplicaciones, diferentes intervalos de aplicaciones. Es que hay mitigaciones adicionales que están tratando de limitar el efecto sistémico en las abejas. Durante la determinación es la solicitud que varios meses. Para cuando florecen, que es cuando el follaje, y a través de la regulación
esencialmente tratar de encontrar de un puesto aquí para todavía tener nivel. Restringidos en no veo ninguna manera mano levantada por este tiempo durante el reto de los participantes. A ver. Preguntas. Parece que nuevamente tenemos comentarios en el chat. Quiero recordarles a nuestros participantes de que para que sus preguntas sean respondidas hay que darle la oportunidad aquí. Voy a leer una que veo aquí. Dice, si se aplican a la gran tierra y las abejas nativas están en sus comidos allí en la tierra. No. A ver, ¿hay alguna otra pregunta? Aquí hay una pregunta y respuesta. Dice, ¿podemos comentar? Obviamente que sí. Por supuesto que está, se te permite comentar. Solamente asegúrate de poner la pregunta en la sección de preguntas y respuestas para que sea más fácil y todos podamos verlo y responderlas. Están buscando buscar un comentario en vivo, así que por favor utilicen la función de levantar la mano. Muy bien, parece que tenemos el comentario de Judy, así que parece que tenemos un análisis de que para que estemos dando la oportunidad a todos los participantes para que participen. Así que los comentarios de Judy dice que ella es una maestra en California y dice que está constantemente que los pesticidas son observados y son absorbidos sistemáticamente tras la planta. Luego, esto es la forma como nuestros polinizadores son expuestos. Y luego terminan utilizando tres tipos de pesticidas neonicóticos. Para el final del 2018 y el 2018, Francia prohibió el uso de todos los pesticidas neonicóticos, incluyendo el triclopril y el acetaminophen 12. En mayo del 2019, el EPA prohibió 12 tipos de neonicóticos, incluyendo el clonidine y el tiamitoxin, y también 47 productos de neonicotinoides en el mercado de los Estados Unidos, dentro y fuera de la aplicación, y de las semillas, incluyendo el 13. Y de las 5 que se han discutido aquí, el MDAR permite 35, 14 de imidacloprid, productos 3, ninguno, acetaminophen 8, entonces el 2020 EPA anunció el mismo pesticida. Gracias, Judy, por tu comentario. Vemos a muchas personas que están pasando por preguntas y respuestas. Voy a moverlas para dárselo a nuestros participantes que tienen las manos levantadas para darles la oportunidad de que puedan hablar. Así que voy a dar. Aquí tengo también. Brian, estoy dando la oportunidad de que pueda hablar, así que puede levantar la mano cuando se siente cómodo. Sí. Gracias. Mi nombre es Brian Burbanning. Soy un granjero en el área de Antigua, California. Acres anualmente y tengo diferentes reservaciones para esta propuesta. Una de estas, una tiene que ver con los neonicotinoides en las tierras
Yo sé que las propuestas y las tasas propuestas y los ingredientes activos están cortados a la vez. En mi experiencia, duran el 50% también. Yo solamente no veo cómo estos productos serán efectivos para áreas grandes de crecimiento como el mío. Esto crea los ingredientes activos, estos ingredientes activos que han sido cortados tan drásticamente. Gran pregunta. ¿Qué tipo de cultivo tienen? Tengo sandías y calabazas. La rata propuesta o la tasa propuesta, vamos a contestarle ahora mismo, un ratito, todavía no hemos llegado ahí en nuestra presentación, pero las tasas que estamos proponiendo están basadas en los estudios en nuestras tasas. Estos se pueden aplicar en las etiquetas. Será una tasa de aplicación más baja y mostró que no es que esta es la que sea, pero esta es la que nosotros estamos proponiendo, pero entendemos su preocupación de que las tasas de aplicación más bajas no son efectivas. Pensamos que las etiquetas piensan que no serán efectivas. Nosotros queremos escuchar eso. Y otras opciones, solamente prohibir la aplicación del todo, así es que eso es lo que estamos buscando, es retroalimentación sobre eso. Sí, quisiera comentar una, yo fui uno de los primeros que cuando yo creo que lo utilicé con los curcubidos, sí. Y las tasas ahora mismo, si las de manera escucho un poco de retroalimentación. Ya entramos. En este punto vamos a sumergirnos en las regulaciones propuestas para cada grupo de cultivos que se divide en los tres niveles diferentes que por los que pasó Britten. A lo largo de cada diapositiva, en este punto, quiero que todos sepan a lo largo de esta diapositiva, que cuando nos referimos a una tasa de uso, esa tasa de uso siempre se expresará como libras de ingrediente activo o químico. Que todos sepan que cuando nos referimos a una tasa de uso, es además, las por tasas acre, de por uso temporada. Específico de cultivo y las restricciones de aplicación enumeradas en la mitigación propuesta se derivan de los datos revisados por el grupo de toxicología de la DPR. Nuestra discusión de las regulaciones aquí por
por tres niveles, sin embargo, en el texto de los reglamentos propuestos, los grupos de cultivos son alfabéticos. Así es que basta recordar que la diapositiva incluye el número de páginas de referencia donde se puede encontrar la sección correspondiente al reglamento. Es importante señalar que tanto las restricciones señaladas de aplicación que repasó, por ejemplo, como las restricciones específicas de cultivo que yo voy a cubrir, se aplican a su uso en cultivos altamente efectivos para las abejas, excepto en casos limitados que vamos a identificar. El primer paso para el grupo de cultivos cítricos que incluye naranjas y los limones, las restricciones específicas del cultivo propuestas limitarían el suelo a una tasa específica entre la caída de pétalos y una fecha específica, una caída de pétalos, en una fecha específica que sería el 31 de enero. Por ejemplo, para aplicación de suelos de tiamexotoxam, la tasa máxima sería de 0.172 libras de ingrediente activo por acre entre la caída de los pétalos y el 31 de enero. También quiero señalar que el ingrediente activo es identificado como AI en esta tabla. Nos vamos a referir al activo ingrediente como AI en esta presentación. Las aplicaciones foliares para los cuatro productos químicos tendrán una tasa de aplicación máxima de 0.172 AI por acre después de la caída del pétalo con la segunda aplicación o más tardar el 1 de diciembre. También quiero señalar, que en su mayor parte las tasas máximas de aplicación propuestas del DPR están dentro de las tasas de aplicación que se encuentran en etiquetas de productos registradas actualmente. Sin embargo, una de las excepciones es la máxima tasa de aplicación del imidacloprid en el suelo. La tasa propuesta es de 0.086 libras por AI por acre y es menor a la tasa de las etiquetas de productos registradas actualmente. Otra opción a considerar cambio sería prohibir la aplicación del suelo en los cultivos cítricos. La temporada de cultivos cítricos se define como un año. Por favor, tengan en cuenta que en algunos cítricos son flores indeterminadas y como resultado, los reglamentos propuestos básicamente prohibirían el uso de los cuatro neonicotinoides en cualquiera de los cultivos de floración indeterminada. Para el grupo de los cultivos frutales de pepita o de pomo, se incluyen cultivos como pera y manzana. La regulación específica de cultivo propuesta limitaría las aplicaciones del suelo cualquiera de los cuatro neonicotinoides, los cuales serían la floración hasta la cosecha en una tasa de aplicación máxima de 0.38 libras AI por acre. El límite para las aplicaciones foliares de los cuatro neonicotinoides sería post-floración hasta la cosecha con una tasa de aplicación máxima de 0.2 libras AI por acre. Por favor, tenga en cuenta que el DPR propone una excepción a una de las restricciones generales de aplicación para la fruta de pomo o pepita. En caso de que la fruta pomo o pepita, tanto como el suelo como las aplicaciones foliares, se puedan hacer durante la temporada hasta un máximo de 0.5 libras por acre, con aplicaciones foliares que no excedan el 0.12 AI por acre. El DPR propone la excepción porque tenemos datos que indican que las aplicaciones de combinación con las limitaciones específicas no presentan un riesgo para las abejas. La temporada de cultivos de las frutas de pomo o pepita se define como de un año. Para el grupo de frutas de hueso que incluyen los melocotones, cerezas y albaricoques, la regulación específica del cultivo propuesta limitaría las aplicaciones del suelo en los cuatro ingredientes activos después de la floración hasta la cosecha de una tasa de aplicación máxima de 0.38 libras AI por acre. Tenga en cuenta de que las tasas máximas de aplicación foliar varían con cada producto químico, por lo que me gustaría dar un ejemplo del imidacloprid. El límite para la aplicación foliares del imidacloprid sería 5.0 libras AI por acre. Al igual que las frutas de pomo, en pepita, el DPR propone una excepción a una de las restricciones generales de aplicación para la fruta de hueso. Se permitirá una combinación de aplicaciones máximas en el suelo de 0.5 AI por acre, o aplicaciones foliares que no excedan 0.12 AI por acre. La razón
para esta excepción es que había datos de residuos para estas aplicaciones de combinación que se consideraron aceptables. Por favor, tome nota de que el DPR está proponiendo prohibir la aplicación de cleotimidina e imiclatopit en suelo de los melocotones. La temporada de los cultivos de frutos y huesos se define como de un año. Las almendras están cubiertas dentro de las regulaciones propuestas dentro del grupo de frutos secos de árbol o nueces, sin embargo, son un poco diferentes al resto de los grupos de cultivos de frutos secos de árbol, ya que son muy atractivos para las abejas. El resto del grupo de frutos secos son moderadamente atractivos para las abejas y Brittany lo cubrirá en la siguiente sección. Las regulaciones específicas del cultivo propuestas prohibirán la aplicación del suelo en almendras, mientras que las aplicaciones foliares se limitan a un máximo de 0.2 libras AI por acre. Entre la postfloración y la cosecha para los cuatro ingredientes activos. La temporada de cultivo de almendras se define como de un año. Ahora vamos a detenernos para hacer preguntas y comentarios sobre las medidas de mitigación propuestas para los grupos de cultivo que son altamente atractivos para las abejas sobre los que acabo de hablar, que son los cítricos, los frutos de hueso, los frutos de pomo, las almendras. Si tienen preguntas que no están relacionadas con estos cultivos, le pedimos que retenga estas preguntas hasta que sea el periodo de comentarios. Como antes, al hacer una pregunta o proporcionar un comentario, diga su nombre y la organización con la cual usted está. Una vez más, tenemos 15 minutos para preguntas y comentarios. Y las preguntas orales se limitarán a 2 minutos. Al final de los 15 minutos, terminaremos con las preguntas en las que sentemos y les pediremos que retenga el resto para el final de la presentación o que las envíe por correo electrónico. Ya tenemos unas preguntas aquí. Una de un asistente anónimo dice, ¿por qué algunos usos de tierra utilizados que están listados para frutas de pomo o de hueso que no reflejan esos registros actuales? En otras palabras, no usan tazas que no reflejan etiquetas actuales. La mayoría de los cultivos o los riegos de aplicación que estamos proponiendo caen en tazas que están listadas ahora mismo en etiquetas que no están registradas. Si ahora mismo tiene un cultivo que no cae dentro de esa taza, entonces indíquenos para poder revisarlo. Nuestras tazas están basadas en las tazas actuales que nos han entregado y comparadas con estas colonias o estos estudios, o de lo que dice Denise, lo que dijo anteriormente, hay una comparación entre lo que podemos decir de lo que puede o no. Gracias, tenemos otro número de preguntas y respuestas. Vamos a ver si hay alguien con preguntas por correo electrónico o si hay alguien que haya levantado las manos. Hay una pregunta respondida para Jane Summerly, que es un exponente. Dice, cuando hay un grupo de cultivos cítricos, ¿por qué la tarifa de imiclatopit utilizada para la aplicación de la tierra ha sido reducida cuando la determinación de riesgo muestra un riesgo muy pequeño para el uso de esta aplicación en 0.5 de AI? En esta determinación, en la tierra y las aplicaciones en follaje, hay regulaciones en las que estamos tomando el siguiente paso para ver cuáles son los tipos para el imiclatopit específicamente. Están definidos basados. En las que vamos a estar publicando más información en nuestra página web con detalles de cuáles serían las estrategias que funcionarían y que vamos a documentar para llegar a ese punto. Tengo una pregunta más allá de eso. ¿Hay algunos estudios que tienen que ver con la redeterminación
tiene que ver con la revaluación y la investigación. Que esta información no era suficiente para utilizarla como una base para la mitigación. Con mucho gusto, yo hablo a fondo específicamente de estos información en un webinar, así que realmente aprecio estas preguntas. También quisiera hablar de otra pregunta que hemos recibido, así que creo que es un buen punto para hacerlo con un grupo más grande. ¿Cuál es? Está preguntando. A ver si todas estas restricciones aplican a la mitigación o solamente aplican a la tierra. Nosotros conseguimos que la mitigación es la aplicación a la tierra. Así que yo creo que esto sería útil para todos los grupos de cultivos. Y gracias, Claire. Okay, vamos a entrar a una pregunta y respuesta más. Para luego entrar a otras respuestas, preguntas. Vamos a ver. El microcultivo sistemático es críticamente necesitado para manejar el psyllium cítrico asiático. Que con los cítricos comerciales. Este es un programa voluntario, así que si no está cubierto bajo la emergencia, la situación de emergencia del CDFA, por consiguiente, su uso podría ser eliminado porque es una tasa cambiante. Esto sería devastado, sería un efecto devastador, ya que ayuda a pelear contra el ACP, HLD, porque con los manos abajo, es una de las enfermedades, de las dos enfermedades, de las herramientas para manejar estas dos enfermedades. Porque vamos a mover hacia las personas que van a hacer preguntas, pero vale, vamos a ver, sé que estás asistiendo por teléfono, voy a permitirte que hables, puedes quitar el mute cuando tengas la oportunidad y haz tu pregunta. Creo que estoy teniendo dificultades con el señal. Tal vez tenemos algunas dificultades técnicas. Tal vez creo que puede mandar esta pregunta por chat. Déjenme ver. ¿Puedes escribir tu pregunta en el QA cuando tengas la oportunidad porque estamos teniendo dificultades para que puedas hablar? Jim, ¿nos puedes escuchar? Lo siento, Jim. Por favor, escribe mecanografía tu pregunta en la sección de preguntas y respuestas. Voy a leer una pregunta de correo electrónico porque parece que estamos teniendo dificultades en escuchar tu pregunta en la transmisión. Parece que tenemos una pregunta de correo electrónico. Vamos a proceder a leerla. Ok. ¿Por qué no están ustedes utilizando la aprobación de etiqueta funcionando del UPAE o el CDFA en caso de una emergencia? Esa es una pregunta recibida por correo electrónico. En realidad, no estoy segura de qué se refiere. Yo voy a responder eso. Gracias por responderla. Nosotros, como línea base, que es lo que estamos viendo, estamos buscando para ver cuáles son los requisitos que están vigentes. Una de las cosas que se nos permite hacer como parte del Estado es establecer las restricciones y es por eso que estamos proponiendo los requerimientos específicos para el CDFA, donde está prohibiendo la asunción en caso de que haya una cuarentena o una emergencia que podamos continuar utilizándolo. En este caso, los que están restringidos bajo estas regulaciones. Así es que hubo una excepción específica bajo
las regulaciones que estamos discutiendo el día de hoy. Gracias, Karen. Nos parece que tenemos más preguntas en vivo, pero sí tenemos algunas preguntas y respuestas para seguir. Tenemos 7 minutos más. Vamos a continuar con Judy, que preguntó porque dice que ¿por qué está prohibida la aplicación de las almendras en la aplicación en la tierra después de que las abejas no hayan hecho su polinización, ya que la aplicación en la tierra sigue siendo, o es que sigue siendo peligrosa para las abejas la aplicación en la tierra? Una vez que esto haya sido evaluado, tenemos otro punto en el que Brittany habló sobre esto. Los productos son productos sistémicos. Esto significa que pueden ser traídos por el sistema de raíces y luego distribuidos a través de la planta misma. Solamente porque es aplicado, no es aplicado durante la floración, no significa que no está afectando a los polinizadores. Y por esto es que la almendra, la prohibición de la almendra, porque también está esta estrategia, el régimen que hemos hecho, que estamos liberando después, en la próxima semana, vamos a hablar sobre las almendras también. Y se va a aplicar a las almendras también. No tengo una pregunta específica. Agradecer a todo el equipo de evaluación para pasar por durante el proceso. Un placer trabajar con ustedes. Según el proceso va siguiendo adelante, como se ha mencionado en comentarios anteriores, en preocupaciones, que las mitigaciones propuestas no se alinean con los riesgos cuando se trata de determinación de riesgos. Y mientras entendemos completamente que esto no es completamente final, mientras se van señalando, sería de bastante para lo que es la industria cítrica, con lo que es el programa IPM, particularmente respecto a lo que son las preocupaciones que ya se levantaron. No vamos a entrar en mucho detalle aquí, pero sí queremos mencionar nuevamente que vamos a estar repasando las mitigaciones más adelante con su equipo, como proceso sigue adelante, y nuevamente gracias por compartir con la industria. Gracias por sus comentarios. También esperamos hablar con usted pronto. Vamos a responder algunas más de las preguntas hechas. Brian nuevamente presenta una pregunta general relacionada a todas las cosechas. En la granja de nuestra familia hemos aplicado estas químicas por quimicación en la subsuperficie, según las líneas enterradas a 12 pulgadas debajo del nivel del suelo. ¿Esas restricciones aplican a la quimicación o solamente foliar aplicada sobre el suelo y aplicado? Siento que es una muy diferente la opinión. ¿Podemos responder a esta pregunta? Todavía no la tenemos, pero con estas regulaciones tenemos también que considerar la quimicación y los que se hacen por debajo del suelo. Estas regulaciones todavía están dentro de la investigación. Perfecto. Gracias, Brian, por su pregunta. Y también por la respuesta. Siguiente, tenemos una pregunta de Dan Reichnick de NRDC. Pregunta aclarante. ¿La información adicional que la DPR planea liberar incluye una declaración inicial o razón ISR para la propuesta de mitigación? ¿También incluiría alguna otra cosa? Pues hay una breve detallada descripción en lo que respecto a lo que incluiría nuestra revisión y los procesos y las cosas que hemos estado revisando. Y Denise, si puedes ayudarme acá con esta respuesta. Dani va a decir que también que el ISOR todavía está en desarrollo
Y que la propuesta que se tiene, pues está en la, posteada en la página web, es lo que estamos repasando en el sitio el día de hoy. Y Russell estaba hablando con respecto a los artículos que se van a estar posteando en los próximos días. Esos artículos se estarían posteando en detalle en nuestra página web y estarán detallados en iSort también. Solamente para agregar un poco a esto. Se están enviando una notificación a temprano la próxima semana, donde vamos a estar dando información inicial con lo que respecto a los comentarios que se mencionaron anteriormente por Russell. Hemos tenido muchos comentarios con respecto a esto y realmente lo agradecemos. Y se han estado desarrollando, que esperemos que en la evaluación y análisis de la propuesta se puedan adjuntar a lo que es la información que esté disponible. Y se agregan los comentarios que se hayan provisto al departamento. Como se ha mencionado, el ISOR todavía está en desarrollo y se va a estar proveyendo información mientras la información esté siendo documentada. Lo cual Roser ha mencionado. También hemos estado trabajando en el análisis y esto va a estar en otros brotes que van a estar publicados. Así que no tendremos una oportunidad. La próxima vez nos vamos a traer la información, mientras tenemos la información para poder revisar todo el material para y evaluar todo lo que se nos haya dado en la sección de comentarios del departamento. Tenemos otra pregunta, entonces también. La DPR, por favor, explique también por qué la tarifa de imidacloprid sería más de lo que aparece en el nivel de riesgo. Gracias. Algunos de los estudios que fueron incluidos en la determinación de riesgos fueron también, fueron últimamente dejados por fuera debido a nuestras regulaciones. Y el punto de eso es porque, por ejemplo, un NARC podría tener polen o néctar. No tenemos el estudio frente a mí en estos momentos, pero puedo explorarlo un poco más para esto. Y luego también, cuando estábamos haciendo la determinación de riesgo, esos indicadores de riesgo no fueron puestos con lo que respecta a lo que era el piso y la aplicación foliar. Eran información general, así que cuando estábamos hablando de las mitigaciones o regulaciones, tendríamos que ser específicos a lo que es el tipo de aplicación y tenemos que explorar un poco más al respecto. Muy bien, concluye nuestros 15 minutos, así que vamos a seguir adelante con la presentación. Gracias, Rosa Librana. A continuación, pasaremos a la mitigación propuesta para los grupos de cultivos que en su mayor parte son moderadamente atractivos para las abejas, que incluye cultivos como bayas, cereales, cucurbitáceas y hortalizas de fruto. Las restricciones generales de aplicación se aplicarían a todos estos cultivos. Se propone aplicar una tasa de aplicación adicional y una mitigación del tiempo solo si se utilizarán polinizadores controladores para polinizar los cultivos dentro de estos grupos de cultivos. Si no se utilizaran polinizadores controlados, solo se aplicarían las restricciones generales. Para ayudar a aclarar esto, aquí hay un diagrama de flujo para los cultivos que son moderadamente atractivos para las abejas. En la parte superior tenemos una pregunta. ¿Utiliza el cultivo polinizadores manejados? Si la respuesta es afirmativa, entonces se aplica tanto las restricciones generales de aplicación en YYY1 como las restricciones específicas de cultivo. Si la respuesta es negativa, se aplicarán únicamente las restricciones generales de aplicación de la sección YYY1.
Por ejemplo, las fresas son un cultivo que no utiliza polinizadores controlados. Por lo tanto, solo se aplican las restricciones generales de aplicación de la sección YYY1 y las restricciones específicas de cultivos de bayas, sección punto 2, no se aplican. El grupo de cultivos de bayas, que incluye cultivos como fresas, uvas, arándanos, las restricciones generales de aplicación se aplica a este grupo de cultivo. Pero si se utilizan polinizadores controlados, se prohíben todas las aplicaciones a los cultivos de este grupo de cultivos, con un par de excepciones para moras y uvas. Las moras no están sujetas a la normativa porque son diferentes de los otros cultivos de bayas en que han sido identificadas como que no son atractivas para las abejas. La DPR propone una mitigación separada para las uvas, que repasaré a continuación. La temporada de cultivo para este tipo de cultivo se define como un año. En el caso de las uvas, se aplican las restricciones generales de aplicación y, si se utilizan polinizadores controladores durante la temporada de cultivo de la uva, entonces la aplicación de clotianidina, dinotefurano y tiamexotam en el suelo solo se permitirán hasta el brote con una tasa de aplicación máxima de 0.2 libras de ingrediente activo por hectárea. Las aplicaciones foliares de los cuatro neonicotinoides se limitarían al periodo de entre postfloración y la cosecha de una tasa de aplicación máxima de 0.0 libras de ingredientes activos por hectárea. Además, el DPR propone prohibir la aplicación de imidacloprid a las uvas en el suelo. También quiero destacar que la tasa máxima de aplicación propuesta para las aplicaciones en suelos de dinotefuranos es inferior a la tasa de aplicación más baja de cualquier producto plaguicida regado actualmente. Otra opción a considerar es prohibir la aplicación de dinotefurano en el suelo de las uvas. Nuevamente, la temporada de la uva es de un año. El grupo de cultivos de cereales incluye cultivos como cebada, maíz, avena, arroz y trigo. Algunos de los cultivos de este grupo son moderadamente atractivos para las abejas y algunos han identificado como no atractivos para las abejas. Las restricciones generales de aplicación se aplican a todos los cultivos excepto para cebada, avena, arroz, centeno, triticale y trigo. Estos cultivos exentos no están sujetos a las disposiciones de la normativa, ya que son identificados como no atractivos para las abejas. Para otros cultivos de cereales, como el maíz, si se utilizaran polinizadores controlados durante la temporada de cultivo, se aplicarán restricciones adicionales. Las aplicaciones del suelo de cualquiera de los cuatro neonicotinoides se limitarían a la siembra de semillas con una tasa de aplicación máxima de 0.18 libras de ingrediente activo por hectárea. Las aplicaciones foliares se limitarían al periodo desde la plantación hasta el encabezamiento, también conocido como inflorescencia o aparición de borlas, con una tasa de aplicación máxima de 0.126 libras de ingrediente activo por hectárea. La temporada de cultivo de cereales es desde la siembra hasta la cosecha. Si no se utilizaran polinizadores controlados en estos otros cultivos de cereales, solo se aplicarán las restricciones generales. El grupo de cultivos de las cucurbitáceas incluye cultivos como pepinos, calabazas y calabacín. Las restricciones generales de aplicación se aplican en todos los cultivos de cucurbitáceas. Si se utilizara polinizador controlado durante la temporada de cultivo, se aplicarán restricciones adicionales. Las tasas y los tiempos propuestos varían para cada ingrediente activo, por lo cual me gustaría discutir las restricciones de tiamexotam como ejemplo. Las aplicaciones de suelo como tiametoxam se limitarían al periodo desde la plantación hasta que se despliega la quinta hoja verdadera del tallo principal con una tasa máxima de 0.172 libras por hectárea. Las aplicaciones foliares con tiametoxam se limitarían al periodo desde la plantación hasta la floración,
con una tasa de aplicación máxima de 0.172 libras por hectárea. También quiero señalar que la tasa máxima de aplicación propuesta por imidacloprid es inferior a la tasa de las etiquetas de los productos actualmente registradas. Otra alternativa sería prohibir la aplicación de imidacloprid en los suelos de cucurbitáceas. La temporada de cultivo de cucurbitáceas es de la siembra hasta la cosecha. Existe una excepción a un cultivo de cucurbitáceas para el cual esta no aplica esta tabla, la cual es los pepinos. La excepción para es para los pepinos, es por utilización de la dienetefran y también con el uso de dienetefran que está prohibido. El grupo de verduras frutales incluye cultivos como pimientos y tomates y berenjenas. Las restricciones generales de aplicación se aplican a los vegetales frutales. Si se utilizara pronunciador controlado durante la temporada de cultivo, se aplicarán restricciones adicionales. Para aplicaciones en suelos, el DPR propone prohibir el uso de imidacloprid. Para los otros tres ingredientes activos, la aplicación se limitará al periodo desde la plantación hasta que se despliega la tercera hoja en el brote principal con una tasa de aplicación máxima de 0.172 libras de ingrediente activo por hectárea, con excepciones para algunos cultivos. Las aplicaciones foliares estarían prohibidas a través de los cuatro ingredientes. La temporada de cultivo de los vegetales frutales es desde la siembra hasta la cosecha. Las excepciones para los cultivos de verduras frutales son para pimientos, baya goji, cereza de suelo, uña de gato, ocra, flor de Jamaica y tomatillo. Si se utilizaran polinizadores controlados en estos cultivos, el DPR propone prohibir las aplicaciones en el suelo de los cuatro neonicotinoides. Como mencioné en la diapositiva anterior, las aplicaciones foliares ya están prohibidas para estos cultivos. El grupo de cultivos oleaginosos incluye cultivos como el de algodón y el de girasol. Las restricciones generales de aplicación se aplican a todos los cultivos oleaginosos. Si se utilizara polinizador controlado durante la temporada de cultivo, ambas las aplicaciones foliares y en el suelo de clotianidina, dianotuferano y tiamexatam se prohibirán. Con respecto a imidacloprid, el ADPR propone prohibir las aplicaciones del suelo y limitar las aplicaciones foliares al periodo desde la plantación hasta el alargamiento del tallo principal con una tasa de aplicación máxima de 0.25 libras por hectárea. La temporada de cultivo de semillas oleaginosas es desde la siembra hasta la cosecha. El grupo de cultivos de raíces y tubérculos incluye cultivos como patatas, zanahorias y rábanos. Las restricciones generales de aplicación se aplican en todas las raíces y tubérculos. Si se utilizara polinizador controlado durante la temporada de cultivo, se aplicarán restricciones adicionales. Se prohibirá la aplicación de imidacloprid en el suelo. Las aplicaciones del suelo de los otros tres ingredientes activos se limitarían a una aplicación en la siembra o replantación de tubérculos con una tasa de aplicación máxima de 0.2 libras de ingrediente activo por hectárea por temporada. Las aplicaciones foliares estarían limitadas al periodo desde la siembra hasta el comienzo del alargamiento del tallo principal o la cubierta del cultivo con una tasa máxima de 0.05 libras de ingrediente activo por hectárea por temporada. También quiero señalar que la tasa máxima de aplicación propuesta para el dinotefurano de 0.2 libras de ingrediente activo por hectárea por temporada es menor que la tasa en la etiqueta de productos actualmente registradas. Una opción es prohibir las aplicaciones foliares del dinotefurano. La temporada de cultivo de las raíces y tubérculos se extiende hasta la cosecha. Las excepciones para los cultivos de raíces y tubérculos son
La yuca no está sujeta a los reglamentos propuestos, ya que el cultivo no ha sido identificado como atractivo para las abejas. Si se cosechan antes de la floración, las alcachofas de Jerusalén holandés, patinaca, rábano, nabo sueco y escarpía no están sujetos a las regulaciones propuestas. El grupo de cultivos de nueces incluye cultivos como almendras, nueces y pistachos. Las restricciones generales de aplicación se aplican a todas las nueces excepto pistachos, ayucos, guincos y nueces pacanas. La aplicación a los cultivos de pistacho, ayucos, guinco o nuez pacana no están sujetos a las disposiciones de la normativa, ya que se han determinado que no son atractivos para las abejas. Para otros cultivos de nueces, como nueces, nueces brasileñas, macadamia, si se utilizará por polinizadores controlados durante la temporada de cultivo, entonces todas las aplicaciones del suelo están prohibidas. Las aplicaciones foliares se limitan al periodo posterior a la floración hasta la cosecha con una tasa de aplicación máxima de 0.2 libras de ingrediente activo por hectárea por temporada. Si no se utilizarán polinizadores controlados en estos otros cultivos de nueces, solo se aplicarán las restricciones generales. Pero para las almendras, como Russell indicó anteriormente, ya que son altamente atractivas para las abejas, las tasas de aplicación propuestas y el tiempo en la tabla se requieren independientemente de si está utilizando polinizadores gestionados. La temporada de cultivo para el grupo de cultivos de nueces se define como un año. Por último, hay algunos otros cultivos y grupos de cultivos moderadamente atractivos como legumbres, como garbanzos y lentejas. Cultivos tropicales y subtropicales como aguacate y plátano. Y los cultivos individuales de café y cacahuates. Las restricciones generales de aplicación se aplican en todos los cultivos y grupos de cultivos si se utilizaran polinizadores controlados durante la fecha de la temporada de cultivo, entonces todas las aplicaciones de neonicotinoides estarán prohibidas. Me detendré en este punto y haré preguntas y comentarios sobre las medidas de mitigación para los grupos de cultivos que son moderadamente atractivos para las abejas. Como anteriormente, cuando hable, por favor indique su nombre y cualquier organización con la que esté. Una vez más, tenemos 15 minutos para preguntas y comentarios y las preguntas o comentarios orales se limitarán a 2 minutos. Cualquier pregunta restante puede hacerse al final o enviarse por correo electrónico. Muy bien, empezamos una pregunta oral para Brian. Vamos a permitir que Brian hable. Puede poder proceder. Gracias nuevamente por darme el tiempo de participar el día de hoy, tanto por video como por chat, pero me pregunto sobre la idea o el concepto del ingrediente activo por temporada. Ha sido mi experiencia que para poder controlar con éxito durante la temporada sería rotar los químicos, según se ha dicho por las manufacturadoras, es la mejor forma o práctica de uso, es rotar los químicos durante las temporadas. Realmente no sabemos exactamente por qué, pero algunos ingredientes activos son más buenos durante alguna temporada que otras. A diferencia de que si solamente se utiliza un ingrediente activo, siento que voy a estar tirando una moneda para ver cuál es el efectivo. Y no siento que no es una buena práctica IPM, no es la mejor práctica tampoco, porque solamente me estarían permitiendo utilizar un químico para aplicar durante temporada. Y si esa peste se convierte o se desarrolla algún tipo de resistencia en contra de ese químico, entonces el control va a estar fuera de control. Gracias, y gracias por tu comentario respecto a eso. Para regresar a tu primer punto, que era de por qué tenemos esa restricción de solamente un ingrediente activo por hectárea, o más bien un ingrediente activo por temporada, es porque
es una precaución extra, como ya que nuestros estudios se han dirigido con un ingrediente activo, lo cual quiere decir que solamente es un ingrediente activo y se quedan residuos basándonos en eso. Y la determinación de riesgo no se fija en los cuatro ingredientes activos siendo regados durante el mismo año y cómo esos podrían actuar juntos. Y debido a eso, es como una precaución adicional que para proteger, que probablemente pueda proteger a las abejas y asegurarnos de que los neónicos sean utilizados durante un solo temporada de producto. Hablando, siento en experimentado como en la agricultura, entiendo el punto del que vienen, siendo que esto está en lo que es la parte en que hablamos de los beneficios y todo lo demás que deben contemplar para poder llevar al mercado. Es imposible no rotar químicos y realmente siento que el grupo debe echar un vistazo a esto y asegurarse de que todos los ángulos hayan sido revisados antes de que los productos se nos quiten en lo que es el trabajo de producción agricultural. Sí, gracias por tu comentario con respecto a eso, Brian. Comprendemos que la capacidad, disponibilidad limitada de dos crecimientos y siempre tener la necesidad de tener más ingredientes activos para poder rotarlos. Así que sí comprendemos tus preocupaciones y es parte del motivo por el cual estamos trabajando para tratar de proveer las tarifas de aplicación que puedan ser utilizadas sin solamente prohibir las aplicaciones. Comprendemos la preocupación y en lo que respecta a la rotación de los distintos ingredientes activos, todos los cuatro neónicos parecen tener ingredientes activos y la resistencia y por motivos de resistencia de manejo, es comprensible que es mejor hacer la rotación de acción una vez al año. Es por eso que no creímos que la utilización de todos los neónicos durante un año sea viable. Gracias a todos. Ahora viene Susan Hume, que va a hablar. Puede quitar el silencio y puede hacer su pregunta o comentario. Hola, muchas gracias. Mi nombre es Susan Hume y soy la directora educacional y fundadora de la organización de Vida Limpia para los Niños sin fines de lucro. Se me apasiona esto porque fui una vez envenenada por lo que fue este tipo de... Así que me alegra que estén regulando porque son toxicantes. Así que tengo una pregunta. Solamente me gustaría decir que los neónicos también están considerados los fosfatos. Así que sí es algo que tienen que considerar importante. Así que tal vez pueda tener algunas preguntas aquí. Como tenemos varios y hemos entrado en materia desde los archivos públicos, de lo que se ha estado utilizando en los terrenos del condado de San Diego, hay varios que están listados que son tóxicos para las abejas, fuera de los neónicos, y no están en su lista. Y por ende, el diazman, por ejemplo, que es un fosfato que es tóxico para las abejas, el melatonina, que también es tóxico para las abejas, y no contiene fosfato. Así que es algo que se tiene que tomar en consideración. Y hay varios también que son tóxicos para las abejas, que no están listados en la información y que han sido rechazados en muchos otros países, en 32 países y en otros 28 países son bien reconocidos por esto. Y esto es pasando por encima de lo que son los pesticidas que se tienen que identificar. Entiendo lo que las personas están diciendo sobre que tenemos que respaldar a los granjeros, claro, pero ciertamente mientras que las personas pueden hacer crecer prácticas orgánicas de granjería, de granjeros, y se comprende eso. Muchas gracias por tomar mi llamada. Y sabemos que están tratando de ayudar a los granjeros, al igual que a nosotros, pero no veo
el lenguaje cuando se habla también en lo que respecta a salud y los otros efectos de los nicotinoides que se están discutiendo y lo que hacen. Si va a ser al final o lo que va a pasar después, o no se está reconociendo en general. Así que si pueden, por favor, avisarme y nuevamente gracias, me pueden avisar por qué otros pesticidas se están utilizando en el condado y en otros lugares que tenemos conocimiento que no están en la lista. Gracias. Gracias, Susan. Para dirigirme a todo lo que son algunos puntos, algunos de los puntos que mencionaste en tus comentarios, y gracias por tus comentarios, esta es la propuesta de mitigación. La propuesta de mitigación viene de lo que son los riesgos de neonicotinoides y su reevaluación. Y la reevaluación es con respecto a los neonicotinoides y con respecto a los pesticidas que tienen ingredientes activos que pueden afectar a las abejas. Pero esta estructura es más bien por lo que es la parte de la evaluación de los neónicos. Y esa evaluación de los neónicos empezó porque tenemos datos que mostraban que tienen el efecto adverso con lo que son los neónicos. Es por eso que estamos dirigiendo esta evaluación y por eso están estas regulaciones de lo que estamos sacando. Nuevamente, tenemos en cuenta o conocimiento que hay otros ingredientes activos ahí afuera, pero no está dentro de lo que es la información que estamos discutiendo en esta evaluación. También, Susan, creo que trajiste a colación el impacto a la salud del ser humano y eso está fuera de lo que es la información que estamos evaluando porque estamos evaluando lo que es esto, pero sí sabemos que la UDFCPA tiene generado una propuesta para identificar los neónicos y buscando otras áreas que afectan los neónicos como la salud humana, así que le recomiendo que se fijen lo que son las UDFCPA en lo que es la decisión con respecto al uso de neónicos y esperemos que ellos también puedan responder algunas de sus otras preocupaciones. Me parece que ya no tenemos ninguna otra pregunta o comentario verbal en este momento. Así que tenemos varias preguntas respondidas, pero parecen muy en general. Quiero preguntarle a Shelley en la sección de correo electrónico a ver si alguien ha publicado alguna pregunta sobre los cultivos de lo que hemos dicho hasta ahora de que sean moderadamente atractivos a las abejas. No específicamente, y este segmento lo podemos cubrir al final si tenemos tiempo. Ok, ¿suena bien? Muy bien, eso se termina entonces con la sección de preguntas y respuestas en esta sección. Así que vamos a dejar el resto de las preguntas y respuestas para el final. Gracias, Brennan. Ahora nos movemos a hacer los cultivos que no son atractivos a las abejas o que se cosechan antes de florecer. El DPR ha determinado que para los cultivos y grupos de cultivos que no son atractivos para las abejas o que se cosechan antes de la floración, las aplicaciones etiquetadas no presentan riesgo para los polinizadores y tampoco se necesita ninguna mitigación adicional para estos cultivos. Los cultivos que se incluyen en este grupo serían los vegetales de bulbo como la cebolla y el ajo, las hierbas y las especias como la albahaca, el cilantro, el romero, los vegetales de hoja incluyendo como el col, el apio, la lechuga, la cabeza, la hoja, las coles de Bruselas, las hojas de mostaza y los cultivos diversos como el cachofa, lúpulo, menta y tabaco. En los casos en que se utilizaron polinizadoras en los cultivos o cuando el cultivo para las semillas se prohíbe la aplicación, los cuatro neonicotinoides están prohibidos los cuatro. Me voy a extender en este punto para hacer preguntas sobre las medidas de mitigación para los grupos de cultivos que no son atractivos a las abejas o que son cosechados antes de la floración.
Tenemos 5 minutos para preguntas o comentarios o preguntas orales que se limiten a 1 minuto durante esta sesión. Una vez que lleguemos en 5 minutos, terminaremos con las preguntas en las que nos encontremos y las otras preguntas restantes serán al final de la presentación o se enviarán por correo electrónico. En este momento no parece que tenemos ninguna pregunta verbal todavía. Parece que tenemos un número de comentarios, pero no está en relación a los cultivos que no son atractivos para las abejas. ¿Hay algún comentario específico para esta área? ¿Específica en el correo electrónico, Shelley? No, nada nuevo. Creo que lo podemos cubrir al final. Muy bien. Okay, procedamos a ya que no tenemos ninguna pregunta verbal ni respuesta en esta sección ni tampoco por correo electrónico, creo que es seguro proceder con lo que tengamos adicional. Gracias, Mariana. Muy bien, para reiterar la información que hemos cubierto, el DPR propone un enfoque de varios niveles para mitigar las preocupaciones de los polinizadores neonicotinoides en la agricultura. El primer nivel consiste en cultivos que son atractivos para las abejas y que estarían sujetos a restricciones generales y restricciones específicas de los cultivos, independientemente de si se utilizan polinizadores controlados. El segundo nivel consiste en cultivos relativamente menos atractivos para los polinizadores. La mitigación propuesta se divide en dos secciones. Primero, las restricciones de uso general, como lo debemos aplicar durante la floración, que se aplican a todos los cultivos. Y segundo, si se utilizan polinizadores controlados, también se utilizan mitigaciones adicionales específicas al cultivo igualmente. El tercer nivel consiste en cultivos que no son atractivos para los polinizadores o el cultivo se cosecha antes de la floración. El DPR no propone medidas de mitigación para los cultivos, ya que no hay potencial de exposición para las abejas. Es importante recordar que ya contamos con restricciones de polinizadores al evaluar la retroalimentación del seminario web de hoy e incorporar la retroalimentación a las regulaciones propuestas. Como recordatorio, los comentarios serán aceptados hasta el 11 de octubre del 2020. Nuevamente, por favor, noten que la diapositiva dice el 11 de septiembre. Sin embargo, hemos otorgado un periodo de solicitud de prórroga para darle tiempo, 30 días más, para permitir más tiempo para revisar sustancialmente el comentario del proyecto de regulaciones. El DPR planea publicar varios documentos adicionales esta próxima semana que puedan ser útiles para desarrollar comentarios y otros comentarios, incluyendo análisis económicos de la CDFA que condujo y otros documentos que aclaren la evaluación científica. Busca un aviso en California anunciando la publicación de los documentos adicionales y la extensión del periodo de comentarios. Nuestros próximos pasos en la revaluación iónica son revisar la retroalimentación de los seminarios web e incorporarlos en la propuesta de mitigación donde sea apropiado. Adicionalmente, el DPR continuará coordinando con el Departamento de Alimentación y Agricultura de California para recibir un análisis económico de cualquier revisión hecha en la propuesta, así como reunirse con las partes interesadas, tales como los comisionados agrícolas del condado, los registrantes, los grupos de productos básicos y el público como parte del desarrollo y mitigación final. Anticipamos notificarle formalmente de la propuesta de elaboración de normas de publicar el borrador de las regulaciones en el sitio web del DPR al final de año 2020. Sin embargo, dependiendo de cuán extensa sea la retroalimentación, puede ser a principios del 2021. Este proceso incluirá una audiencia formal de formulación de normas junto con el periodo de comentarios. Si aún no lo ha hecho, regístrese en la suscripción del correo electrónico del DPR para recibir avisos de medidas regulatorias propuestas haciendo clic en el enlace incrustado en la diapositiva para recibir información de nuestro departamento una vez que el elemento haya sido publicado. Ahora nos gustaría aprovechar el resto del tiempo del día de hoy para abordar los comentarios que tienen los miembros de la audiencia. Recuerde incluir el nombre suyo y el de su organización o el grupo en el que está
al declarar o al enviar su correo electrónico, sus comentarios y preguntas. Puedes ver sus comentarios y preguntas al correo electrónico neonix@cdpr.ca.gov. Quisiera que el 4, gracias por venir a participar y también el gobierno para venir a esta transición y también para hacer estos talleres y trabajar en los webinars para profesionar que haya un chat y que pueda haya retroalimentación sobre qué es lo que nosotros pensamos sobre esto en adelante. Así es que podemos hacerlo hasta las 7:30 o podemos terminar más temprano según las preguntas que hayan terminado. Tenemos suficiente tiempo para escuchar a todos. Así que les exhortamos a que continúen leyendo estos materiales y hablando con sus colegas y también entregando comentarios adicionales, comentarios del departamento sobre esto. Gracias, Karen. Y procedamos, abramos los comentarios verbal nuevamente. Brian, nuevamente te estoy dejando hablar, así es que Brian, cuando quieras hablar, puedes empezar. Muchas gracias por el día de hoy. Solamente quisiera preguntar un poco, una pregunta sobre la responsabilidad, si esto tiene algo que ver con una diferencia logística. Mi granja está en el punto en donde estamos entrando al punto en donde vamos a estar manejando nuestra propia depolinización. Nosotros vamos a manejar nuestra propia polinización, vamos a dar nuestra administración de polinización nosotros mismos para nuestras granjas. ¿Hay alguna información en donde mis cultivos, mis tierras, mis abejas, o mi propia polinización y de mis propios cultivos, hay alguna diferencia de que si hay la primera parte, la segunda parte, la tercera parte, en donde llegan estas restricciones que están siendo propuestas? Esa es una gran pregunta. Okay. Lo que estamos definiendo nosotros es los colonizadores que son contratados. Brittany, ¿tienes tú alguna información sobre esto? Sí, sí, creo que la definición que hemos ido dando vueltas y vueltas sobre esto, en lo que hemos caído es que lo que hemos propuesto el día de hoy es que el manejo de las abejas no está limitado solamente a los polinizadores contratados o las colmenas y las abejas, que deben ser incluidas en estas regulaciones. Así que esta es la forma en la que está escrito actualmente. Si tienes comentarios o preocupaciones sobre por qué no debería ser el caso o por qué no deberían ser polinizadores contratados o todos los polinizadores manejados, creo que es la forma como está escrito, de que queremos tomar en consideración a todos los polinizadores y no solamente los polinizadores controlados. Sí. Yo estoy en el punto en el que mi granja se está convirtiendo un poco un chiste de pregunta, en el que nosotros vimos actualmente, teníamos apicultores, de que no sé si era más fácil si nosotros trabajábamos para el apicultor o si el apicultor trabajaba para la granja. Estaba viendo algunas de las restricciones y estaba viendo que había algunos problemas andando, que largamente sé que están tomando muchos esfuerzos de mitigación y pidiendo limitar esto. No te tengo 30 segundos. Sí, que las notificaciones de abejas que se me requieren hacer y sacando y metiendo las abejas y solamente son las restricciones, que sería mucho más fácil si mi propia granja solamente manejara sus propias abejas. Sí, gracias por tu comentario. Nosotros entendemos que es un poco complejo en términos de las restricciones que están actualmente siendo propuestas. O sea que estamos en una situación complicada. Así que nosotros damos bienvenida a cualquier comentario, ya sea por escrito, para poder continuar teniendo este tipo de conversación y continuar discutiendo. Gracias, Brian.
Ok, gracias. Vamos a movernos a unas preguntas de Cuba. Aquí hay un asistente anónimo. Hay un asistente, un participante anónimo que dice que si ustedes tienen ustedes conocimiento de que estos cuatro componentes son sistemáticamente diferentes. Nosotros tenemos conocimiento de que hay diferencias sistemáticas en los químicos y que hay regulaciones propuestas diferentes para cada químico. Perfecto. Y a continuación tenemos otro asistente anónimo de una pregunta respondida. ¿Cuál es exactamente la base propuesta para la mitigación de la mitigación en los vegetales diagonal, vegetales, frutas pequeñas? La base científica sería no tener información que sustente esos usos, es decir, no tenemos datos o tareas de aplicación donde digan que es seguro utilizarlo. Así es que está siendo sugerido. Perfecto. Entonces nos movemos hacia otro participante anónimo. Esto es una pregunta general. Cuando se considera utilizar polinizadores generales, ¿es correcto asumir que solamente se aplica a la operación en cuestión y no a las áreas circundantes? Yo puedo. No, no escuché de todo, pero si la quieres tomar, dale, Bridget. Ok, directamente esta pregunta está dirigida directamente a los cultivos y no a las áreas circundantes. Así es que son a los mismos bienes, o sea, a sus propios bienes. O sea, que para utilizar los polinizadores en sus propias áreas y no alrededor. Perfecto, gracias, Brittany. Una pregunta de Kiri, de Michelle, de ARDC. Las fuentes de exposición y de ingestión del polen, la ingesta del néctar y el polen de la tierra, del agua y el néctar también está, se consideró la contaminación del legado en la temporada de la tierra. Lo principal que estamos buscando aquí es el punto de partida del polen y el néctar. Se utilizan para las flores, hay estudios que el agua no era uno de los escenarios que cumplían para esto. Así es que para más información de lo que fue considerado en los métodos científicos, puede verificar para ver qué es lo que fue considerado. Y agregando lo que dijo Russell, lo que dice de lo que no fue considerado en esta propuesta de mitigación, pero el CDA sí lo contempló en el impacto en el agua. Así es que por lo que podemos hacer es, podemos ver en el área de propuesta. La última pregunta de COAG, de Judy Franklin, la voy a leer. Ella escribió, Mr. Bryan, tratado con productos naturales, compradores naturales, como el AFE, que es un saltador de hojas, o el Hoverfly, que es atraído por una planta que se llama Pseudophyllum. Siguiente pregunta, Shelley López. Si hay alguna pregunta, que permanezcan allí por correo electrónico. Gracias. Tenemos una pregunta por correo electrónico. Pero primero, tenemos una pregunta de Julia Brandt, de Inspectora de Agricultura, de la oficina. Utilizan perfil y otros utilizan la fluorescer
o post-florecer? ¿Por qué la diferencia entre la terminología que para la fiel y los sitios cítricos y en la parte norte de los árboles se han caído? Si esto cae, ¿no se refiere a la caída completa de pétalos? ¿Alguien tiene algún comentario sobre eso? Si estoy tratando de decir que nosotros recientemente nos reunimos con una comisión de agricultura y nos esto nuestra atención, vinimos para discutir esto y nos pidieron no proveer más sobre esto hasta que tengamos una definición clara de qué es lo que estamos poniendo allí dentro de las medidas propuestas de mediación. Gracias por eso, porque tenemos conocimiento de ello. Sí. Y quiero agregar una cosa más, cohesión. La definición de florecimiento que nosotros tenemos en estos cultivos es general, florecer es diferente para muchos cultivos. Así es que esa fue la razón por la que pensamos, lo dejamos así para poder continuar teniendo discusiones sobre esto. También tenemos otra pregunta de Michael Deseske. Dice, Evelyn, el CDPR pidió las medidas de control para la salud. Lo que se propone el día de hoy es solamente con los cultivos y las abejas. No hablan. Hay 500 clases de abejas clasificadas, no solamente las mieleras, también las zumbadoras. Hay otras que son ornamentales. Sí, también es para ornamental o residencial o urbano. Esto también para la protección de los polinizadores. O si esto cumple, bueno, yo puedo tomar esto. Yendo al punto de nuestra regulación. Cada regulación que estamos viendo tiene que ver con las abejas mieleras y con el área agricultural, pero eso no quiere decir que si nosotros recibimos información de que hay preocupaciones en otras áreas, nosotros no seguirían también a regulación también, sino que ese es el alcance de la regulación en la que tenemos, que son las abejas mieleras. Lo que estamos esperando es que estas regulaciones también ayuden a mitigar las preocupaciones de otros polinizadores. Gracias, Russell. Tenemos otra pregunta de Aaron Nguyen. ¿Cómo serían los casos propuestos a los nurseries, que son a los huertos? Bernie, ¿quieres tomar esta? Sí. Si usted está viendo, si está haciendo creer, se aplicarían las regulaciones. Igual si está haciendo, si está plantando o está cultivando algo allí. Está el DPR planeando irrigación adicional para otros usos neóricos para proteger la salud de los polinizadores. Sí, queremos saber si están haciendo algo similar con la planificación y mitigación de los neóricos para abordar impactos fuera del alcance de la salud de las abejas mieleras. Y yo siempre sus comentarios serían para la reevaluación. Lo que estamos buscando es para usos agriculturales, pero eso no significa nuevamente de que estas otras áreas
no serían abordadas en el futuro. Tenemos varios grupos, tenemos varias marcas que están reevaluando las unidades para otras inquietudes fuera de esto y otros usos. Esto es una reevaluación basada aquí, utilizado en el uso de neóticos en nuestro espacio. Tenemos una pregunta y respuesta de Monique Rivera, que dice, la pregunta, la respuesta que se acaba de proveer sobre las nurses está en conflicto directo con la respuesta a esta pregunta. ¿Cuál es el tratamiento para trasplantar en un invernadero antes de que vaya al campo? Si eso cuenta en la aplicación de la tierra listada aquí. La respuesta es basada en la definición de la estación de crecimiento para las plantas hasta que sean cosechadas por completo. El tratamiento en el invernadero podría no contar hacia las aplicaciones de trasplante post-tierra, post-plante en la tierra. Voy a comenzar ahí. Estamos viendo dos periodos a la vez. Entonces, la pregunta es que fue esa. Primero, está preguntando sobre el tratamiento antes del trasplante, antes de mover ese árbol al área, moverlo al campo. Las aplicaciones que están son consideradas dos temporadas de crecimiento diferentes y de cosechas. Lo que Brian estaba respondiendo en la pregunta anterior. Gracias por darle seguimiento a esto. Gracias, Karen. Parece que en este momento hemos respondido todas las preguntas y respuestas que se han publicado, así es que no hay ningún participante que tenga ninguna otra en este momento. ¿Hay alguna otra pregunta que se haya publicado por correo electrónico, Shami? Sí, hay un par de preguntas por correo electrónico. Una dice, de Peter Nelson, dice la primera pregunta. ¿Es imposible creer que la población de ovejas está decayendo cuando los que cultivan almendras tienen más abejas por acre? ¿De dónde obtienen ustedes la información de que las colmenas de abejas mieleras están declinando? Esa es la primera pregunta. ¿Quieres tomar esta? Sí. Las regulaciones propuestas están establecidas para proteger a los polinizadores y no estamos abordando si están las colmenas están aumentando o bajando. Es bueno escuchar que están aumentando, pero las investigaciones están hechas para que sea en todo el área y no en la cantidad de colmenas que hay en un año en particular. La otra pregunta de Peter Nelson tiene que ver con la tasa de inmunocompromiso. La tasa de 0.08 no sería efectivo. La tasa máxima de 0.5 ahí sería la única tasa efectiva. Si la abeja mielera es la única que está allí, la disminución del 50% sería el API no está recomendando el corporate. ¿Cómo justifican ustedes la diferencia? Ok, yo puedo tomar esa pregunta. Ok. Hemos escuchado que
el punto 8.6, que es la tasa de aplicación, podría no ser efectiva. Esta tasa fue la única aplicación que pondría un riesgo a las abejas. Todas las otras tasas fueron probadas y las opciones entre esa tasa baja y la otra, pues, donde fue prohibida. Así que hay muchas conversaciones alrededor de esto, donde hemos estado recibiendo la misma retroalimentación sobre esa tasa. Así que vamos a continuar viendo eso. Aún no tenemos una nueva tasa en este momento, pero vamos a seguir mirando en eso. Lo siento, déjeme ver ese correo electrónico porque de alguna forma desapareció de mi pantalla. Bueno, yo creo que la otra parte de esta pregunta era de por qué nuestra tasa es tan baja cuando un CPI no lo era. Yo creo que el UCPI tiene la habilidad de estabilizar con beneficios económicos, significando que los cítricos es una industria grande, ellos pueden tomar eso en consideración. Así es que bueno, lo que ellos están proponiendo son restricciones adicionales. Por consiguiente, tenemos una diferencia entre la PA y DPI. Y esto es basado en la información que nosotros recibimos. Así es que cuando vemos que los niveles estaban incidiendo, hemos observado estas concentraciones. Cuando los residuos excedieron, entonces había preocupaciones sobre estaban excediendo. Lo que Bernie se refería es que hubo un uso más bajo, mucho más bajo. Así es que eso es algo de lo que estamos proponiendo en este momento, que era aceptable. Que bien nivel de acción. ¿Eso habla sobre alguno de los lenguajes y alguno de los puntos que se han señalado por los otros hablantes del día de hoy? ¿Sobre los márgenes que no aplican y las relaciones de lo que se proponen dentro de las aplicaciones? Así que realmente se agradece. Y estamos buscando incorporar el balance para lo que es el manejo del riesgo. Tenemos una pregunta verbal de Frank Reno. Frank, tienes la palabra para hablar. Puedes quitar el silencio y hacerte disponible. Muy bien. Solamente quería hacer algunos comentarios. Primero, habla sobre la relación de Citrocent para lo que es una parcela. Muchas de las tarifas propuestas o tasas propuestas sobre los cítricos. Solamente quiero obtener un incremento de lo que es respecto a lo que es la exposición de las concentraciones. Ese es el primer punto que quiero verificar. Quiero asegurarme, a pesar de que ha sido mencionado anteriormente, quiero asegurarme que se reiteren una y otra vez que la DPR muestra que está considerando particularmente en lo que respecta a lo que son los compuestos o debería o podría ser efectivo. Y una de las preguntas que creo que mencionaron, pero igual nuevamente quiero repetirla, porque es muy importante y nuevamente tiene relación con el respecto a lo que es el uso del midiclopid y otros productos para lo que es el cítrico, cuando decidimos sobre lo que son las tasas de lo que se utiliza con los cítricos, quiero escuchar las evaluaciones que se han hecho basándonos en actividades o si realmente se consideran las actividades que tienen como método.
Creo que es importante recordar que hay varias pestes en lo que es en el área de Valle Central que se han tenido distintas reacciones con los neonicotinoides que son efectivos contra este distinto tipo de plagas. Algunos de estos creo que la DPR debe considerar y que esto tiene que ser sujeto a evaluación bajo las mitigaciones. Una última pregunta que quiero hacer es si estas mitigaciones proceden, ¿cuáles son los esfuerzos que la DDPR está haciendo para proveer a la industria cítrica, para proveer asistencia que brindan los neonicotinoides? Y necesito algunos ejemplos. En términos de lo que se evaluó para poder tomar estas decisiones, y Brittany mencionó un poco al respecto, debemos tomar en consideración herramientas críticas de la que es la agricultura, pero cuando se habla de específicamente sobre lo que son las tasas que toman mucho en determinación, estos son los estudios que son subestudios que hemos recibido para ese tipo de comodidad o no estoy atento con respecto a lo que son celibras de lo que son los procedimientos en cítrico. Y es la primera vez que he escuchado al respecto. Y he trabajado mucho con cítricos y sus productos. Las cifras, el número está muy increíble. No, creo que no tendría ningún efecto en lo que es el cítrico. Sobre todo en lo que es respecto a un árbol grande. Las pruebas que nosotros recibimos, Denise habló un poquito respecto a eso y la forma en la que se llevó a cabo con el peor de los casos. Lo que es la tarifa máxima o la tasa máxima de aplicación durante cierto periodo, pero también hubo otras pruebas que se realizaron y se incluyeron durante algunos datos en donde las tasas de aplicación fueron más bajas, que pueden ser productos de la tasa de aplicación que obtuvimos. Sabemos que en los documentos que se van a estar posteando relativamente pronto van a estar hablando con respecto a las estrategias que se van a tener con respecto a los cítricos. Nosotros llevamos a cabo un estudio en el área cerca de Lenco con respecto a lo que es el litoral y hicimos un estudio allí analizando y se lo enviamos a la DPR, pero la mayoría de las estableciendo más de lo que es una tasa de tratamiento y encontramos en nuestro estudio que las concentraciones en hectáreas tanto para los metabolizados. Por eso es que quería asegurarme de que tengamos o que entendamos el punto de que esa tarifa es bastante baja si se tiene que considerar porque no llega a lo que son los niveles de efecto después de utilizar los 25 microgramos por kilogramo. Tal vez podamos unir todo esto. Si me puede enviar esa información específica que acaba de enviar en nuestro departamento, nosotros podemos. Ya fue enviado como parte de lo que es nuestra práctica a la DPR. Naturalmente ya eso deben tenerlo en archivo. Nosotros tenemos ya la información con respecto a los números de referencia, así que yo le voy a pasar las cifras. Si no importa que tan pronto sea, también todavía está en desarrollo, definitivamente. Lo siento, Russell, pero probablemente olvidó la última pregunta, pero quiero saber qué esfuerzos están haciendo la DPR para poder proveer a la industria cítrica para lo que es el reemplazo de los nicotinoides, si es que se considerase inapropiado para el uso en los cítricos. En este punto estamos muy pronto o temprano en lo que es el proceso. No hemos formalmente notado, así que no sé exactamente qué tipo de discusiones han tenido respecto al ofrecimiento de alternativas y respecto a las investigaciones. Así que si Karen quiere hablar un poco al respecto. Claro, sí. Nosotros en general, como departamento, alentamos a las personas a que se fijen en lo que son las pestes y que se reconozcan lo que son las evaluaciones,
porque tenemos un número de distintos papeleos que respaldan la investigación que se ha estado realizando y el manejo de las mismas, de las pestes. Así que esto es algo que ciertamente tendríamos en conversación entre las acciones de las unidades para poder determinar cómo podríamos respaldar las alternativas. Pero quiero enfatizar lo que Russell dijo hace un momento atrás, porque estamos muy pronto o temprano en el proceso, así que vamos a continuar tratando de desarrollar algo que tengamos tiempo para considerar y ver cuáles son los impactos y los resultados de lo mismo. Una cosa que debo mencionar, sí, y realmente que agradezco que los estudios que han hecho, es que viendo el impacto de esto, y uno de los elementos que nosotros sí revisamos como departamento, es la eficacia de los productos antes del registro. Así que cuando estamos buscando señalar algunas tasas que estén dentro de lo que son los rangos que se especifican en las etiquetas, esos son los rangos que nosotros tenemos que especificar bajo los datos que, para poder respaldarlos para cierto tipo de pestes. Si usted siente que esa no es su experiencia, pues nos gustaría, una de las cosas que nos gustaría saber si es que una tasa que habría que mejorar, eso sí está en la cintillo, pero no es lo que usted, sus cosechas necesita para manejo, o sus cultivos necesitan para manejo. Y siempre agradecemos la información de las personas que tienen experiencia en campo para poder proceder. Gracias por responder mis preguntas. Gracias a ti. Siguiente, pasamos a otra pregunta verbal. Esta pregunta o comentario es de parte de Anselm, así que le van a permitir hablar. Si puede poder quitar el silencio y hacer su comentario o pregunta cuando tenga disponibilidad. ¿Se puede quitar el silenciador, por favor? Parece que estamos teniendo algunas dificultades con Anson y su capacidad de poder postear una pregunta verbal. Anson, por favor, puede postear su pregunta en la casilla de preguntas y respuestas cuando tenga tiempo, porque parece que tiene algunas dificultades técnicas. Vamos a seguir entonces en lo que respecta a lo que son las preguntas y respuestas posteadas por Beth. Beth escribe que 0.86 libras de AI no especifica el, pero que es ingrediente activo, pero es ingrediente activo, está por en la parte de abajo de los cintillos listados para los cítricos sistémicos. Probablemente en referencia a lo que es la información, y rectificando, es el imidacloprid. Gracias, Beth. Gracias. Tenemos que echar un vistazo a eso y agradecemos la aclaración. Anson ha indicado que ya su pregunta ha sido respondida. Gracias, Anson. Así que no hay más preguntas que se hayan posteado en estos momentos. No veo ninguna mano levantada. Shelley, ¿puede confirmar si tiene alguna pregunta que se haya posteado por correo electrónico que esté pendiente? Sí. Tenemos un correo electrónico nuevo. Es más bien un comentario que pregunta. Y viene de Robert Inn, representando la Comisión de Investigación de Ajo y Cebolla. Se agradece la investigación en lo que son los neonicotinoides y los que son los tratamientos y la pérdida de las cosechas. No hay ninguna otra alternativa para poder controlar lo del bienestar del maíz. Fue más bien un comentario. Gracias por tu comentario. Vamos a estar echando un vistazo a eso. Bueno, parece que no hay más comentarios o preguntas o correos electrónicos pendientes en estos momentos. Así que si eso es todo, vamos a concluir. Quiero reiterar nuevamente el agradecimiento a todos para venir a participar de esto, y quiero mencionar que vamos a estar dando otro webinar en la tarde. El contenido va a ser lo que hemos hablado el día de hoy.